¿qué haces ahí? No para de llover, ya no sabés qué hacer. Bueno, te traigo tres recetas para estos días que la rompen. Son increíblemente fáciles, ricas y que te vas a tentar. Te aseguro que te vas a tentar. Lo mejor, que te van a llenar la panza, el corazón y te aseguro que sale el sol. Mira. La primera receta es un volcán de polenta, un volcán de sabor. Es una locura y también aprendes a hacer polenta por si no lo sabes hacer. Mira. Arrancamos preparando la polenta. Si nunca hiciste polenta, no tengas miedo. Es súper fácil, se hace rapidísimo. Por cada medida de harina de maíz, por cada medida de polenta, vamos a usar 3 medidas de líquido. Nosotros en este caso usamos agua y leche, pero puedes usar caldo si querés, puedes usar todo leche, puedes usar todo agua. Eso lo definís vos. Eso sí, el líquido que uses es lo que le va a agregar sabor a nuestra polenta. Ponemos el líquido a hervir. Y ahí mismo le vamos a agregar un poco de sal y un poco de pimienta. Una vez que rompe el hervor, vamos a agregar la polenta. Acá hay un dato clave. Para que no se te formen grumos, agrega la polenta en lluvia y enseguida con un batidor empezá a mezclar. Si vos no tenés batidor, cuchara de madera va a estar súper bien. Una vez que toda la polenta ya está dentro del líquido, lo que vas a tener que hacer es seguir mezclando con mucha energía para que se cocine. Promedio la polenta se cocina en 1 minuto. Sí, como escucharon, en 1 minuto está hecha y lista ya para consumir. Una vez que la polenta ya está lista, la vamos a retirar del fuego. Le agregamos 1 cucharada de manteca, 2 cucharadas de queso rallado, revolvemos con mucha energía para que se integren todos los sabores y la polenta va a estar lista para armar los volcanes. Ahora lo que tenemos que hacer es enmantecar y enharinar los moldes. Acá vamos a usar la misma polenta pero en crudo, así queda con esa textura crocante cuando los cocinemos. Tenemos los moldes enharinados y enmantecados. Es momento de pasar la polenta a cada uno de ellos y hacer una estructura. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es forrar todos los bordes del molde dejando un hueco. Así, tan sencillo como te digo. Una vez que ya tenemos todos los moldes armaditos, con la polenta por los costados, llega el momento de colocarle el corazón. Eso que nos va a llenar de alegría cuando cortemos, que va a derrochar así todo queso, todo eso. Bueno, es ahora. Lo que vamos a hacer es rellenar con un poco de tuco y mozzarella. Mozzarella rallada para ayudar a que se derrita más fácil. Así que empezamos con 1 cucharada de tuco. Le vamos a agregar un buen puñado de mozzarella rallada y 1 cucharada de tuco más por arriba. Cuando ya tenemos todos cargaditos con lo que va a ser esa lava deliciosa, los vamos a empezar a cubrir con un poquito más de polenta para que queden bien sellados. Tenemos todos los moldes completos, nuestros volcanes están armados. Bueno, es hora de cocinarlos. Así que precalentamos el horno, los llevamos a cocinar entre 7 y 12 minutos. ¿Por qué? Porque está todo cocido. Lo que necesitamos es que tome temperatura y que se fundan esos sabores adentro de nuestro volcán. Pasaron los 12 minutos, así están nuestros volcanes. Vamos a desmoldar, la prueba de fuego. Tusam siempre lo dijo, puede fallar. Nosotros tenemos mucha fe. Para desmoldar, lo mejor que puedes hacer es primero agarrar un guante o agarrar un trapito porque esto quema. Lo segundo, pasas un cuchillo limpio por todos los bordes y simplemente das vueltas sobre un plato. Yo te aseguro que se despega inmediatamente porque esa manteca y esa harina cruda que le pusimos ayudan a que nada falle. Para emplatar, lo mejor es pones 1 cucharadita de salsa en la base y por arriba agregas 2 o 3 cucharadas de tuco. Si querés le pones un quesito, unas hojitas de algún verde que tengas y con eso va a ser suficiente. Este volcán es ideal como entrada, primer plato, plato único, como quieras. La verdad es una maravilla. Si querés, puedes hacer muchísimos volcanes, los tenés en el freezer y directamente los sacás, los cocinás y los servís en el momento que tengas ganas. Duran hasta 3 meses en el freezer. Y así llegamos al final de esta receta. La tenés que hacer en casa. Es increíble. Mirá la presentación. Es una locura. Decime si no es tentadora. Esta receta es ideal para los que te dicen no me gusta la polenta. Vos le servís la polenta así y te van a pedir otro y otro más.
esto que ves acá es el relleno de las empanadas de osobuco que vamos a hacer ahora. Y vas a aprender cómo brasear carne y muchas cosas más. Mira. Para esto vamos a necesitar 1 kilo de osobuco que lo vamos a brasear. Esta técnica del braseado es una técnica que te va a servir para todos esos cortes de carne que son muy duros, que decís, ¿cómo cocino esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, esta es la técnica. Con el braseado lo que vas a lograr es que queden súper tiernos, se deshacen. Prácticamente se te desarma en la mano la carne. Le mete muchísimo sabor y no te tenés que estar preocupando de la cocción. El braseado se hace primero sellando la carne. Entonces, en una sartén o en una plancha, vamos a poner la carne a dorar. Entonces, calentamos bien la plancha, ponemos el osobuco unos 5 a 6 minutos de un lado y otros 5 a 6 minutos del otro a que quede doradito. En una fuente para el horno, en lo posible que sea alta, vamos a poner una zanahoria cortada así groseramente en pedazos, una cebolla. Y yo tenía un poco de puerro, entonces usé la hoja, que generalmente la tiramos a la basura, la corté en pedacitos y la metí en esta base. Sobre este colchón de verduras vamos a agregar el osobuco. Así como lo sacás de la plancha, lo apoyás ahí arriba. Le vamos a sumar un vaso de agua. No tiene que cubrir los ingredientes, simplemente tiene que llegar a la mitad de la asadera. Fíjate que hasta este momento no usamos ningún tipo de condimento. ¿Por qué? Porque este proceso de braseado, lo que sucede es que los vapores van cocinando toda esa carne, las verduras van largando su jugo, sus sabores, y se va mezclando todo y no necesitamos estar condimentando. Pero para que esto suceda, es fundamental que tapemos con un papel de aluminio bien, bien tapadito por los costados, que quede bien cerrado, y lo llevemos a cocinar a un horno medio por 1 hora y media. Un dato, cuando pasaron los primeros 45 minutos, si querés, bajás el horno un poco porque no necesita más calor. Ya el calor que requiere, el máximo potencial de calor que puede tener esta preparación, ya lo consiguió. Ahora solamente tenés que sostener esa temperatura y lo haces bajando el horno. Pasado la 1 hora y media de cocción, lo que hacemos es lo retiramos, destapamos y dejamos que baje la temperatura. Mientras, nos ponemos a cortar 2 puerros. Acordate que el corte es cuadraditos chicos porque es para la empanada. Le sumamos 4 cebollas chicas y medio morrón. Una vez que enfrió la carne, lo que tenemos que hacer ahora es separar la grasa y el hueso y empezar a desmenuzar toda esa carne. Recordá que vamos a aprovechar el caracú, el centro del hueso, que es lo que más sabor tiene del osobuco. Hacer un sofrito, una base, en la cual en una sartén colocamos un poco de aceite, la cebolla, el puerro y el morrón. Todo esto tiene que ahí transpirar un poco, sudar, tiene que transparentar un poco. No le vamos a agregar ningún condimento. Si vos quisieras, puedes ponerle un poco de sal, pero nosotros no le vamos a poner nada. Una vez que tenemos el sofrito hecho, nos queda agregar la carne. Vamos a mezclar bien. E insisto, nosotros no estamos condimentando porque el sabor que tiene es increíble, es muy rico. Pero si vos querés, este es el momento de agregar un poco de orégano, ají molido y un poquito más de sal. Cuando ingresamos la carne, simplemente tenemos que llevar a la misma temperatura todos los ingredientes. Así que vamos a cocinar entre 5 y 7 minutos y luego vamos a apagar el fuego. Lo bueno de una empanada de carne es que quede bien jugosa, bien sabrosa. Por eso, con el fondo de cocción que nos quedó de la cocción del osobuco, vamos a agregar un poco de ese líquido al relleno para que lo haga más jugoso y más sabroso. Para que una empanada quede perfecta, que no se nos desarme cuando la estamos armando, el relleno tiene que estar frío. Así que pasamos el relleno de la sartén a un recipiente. Si vos, como hicimos nosotros, querés ponerle huevo duro, es el momento de esparcirlo por ahí arriba y dejamos que enfríe bien. Ahora sí, armamos las empanadas.
Lo mejor, y en este caso es un gusto propio, es que las empanadas estén bien cargadas. Bien cargadas. Así que sé generoso al momento de armar. Hacé un repulgue firme para que no se nos abran. Y empezamos a armarlas. Ya tenemos las empanadas armadas. Tenemos la grasa derretida y a temperatura. Es momento de freír. Acordate, buena cantidad de grasa que cubra la empanada para que no tengamos una absorción de ese medio graso, sino que la cocine. Tenemos que cocinar aproximadamente 3 minutos por lado o hasta que la veas dorada y después retiramos y dejamos escurrir en un papel absorbente, un papel de rollo de cocina. Se me hace agua a la boca, chicos, basta. Me voy a comer una empanada, no puede ser esto. Nos vemos. Esta la tenés que hacer sí o sí. Un crumble de pollo. Mirá lo que es. Vamos a arrancar con una base de calabaza. Podés usar zapallo anco, zapallo cabutia o directamente podés ir y agarrar una calabaza y con eso va a estar súper bien. Pelamos, cortamos en daditos y la vamos a cocinar en el horno. Esto es clave. No queremos que nuestra calabaza, no queremos que el zapallo quede con mucha agua. Si lo hervimos, va a ser líquido. Entonces, si lo metes al horno, lo cocinas al horno, dejas que se dore bien, le sacamos la mayor cantidad de agua y va a quedar súper rico, hasta un poquito ahumado va a quedar. Lo vas a cocinar unos 10 minutitos, 15 más o menos, a un horno bien fuerte con un poquito de aceite. Y una vez que lo tengas listo, retiras, lo dejas en un recipiente y seguimos con toda la receta. Acá va la clave de este pastel de pollo. Si vos hiciste pollo en casa, hiciste un pollo entero, acordate, cuando metemos un pollo al horno, metemos dos con la misma energía, aprovechamos, cocinamos todo y uno lo dejamos trozado y podemos meterlo en ensalada, podemos hacer sándwich, podemos hacer un pastel de pollo. Entonces, con ese pollo desmenuzamos, lo vamos a dejar por un lado. Si querés hacerlo con pollo fresco, directamente cortás como si fuera carne cortada a cuchillo. Separás todo el pollo, le sacás todo lo que sea grasa, huesos, nervios, todo eso. Dejamos solamente la carne y eso va a ser nuestro ingrediente principal. A esto le vamos a sumar morrón. Yo, de casualidad, había oferta a la verdulería. Compré uno amarillo, compré uno rojo y una cebollita. Con estos tres ingredientes vamos a hacer un sofrito, que es un poquito de aceite. Los ponemos a transparentar. Una vez que tenemos todo ahí ya el sofrito hecho, apenas transparente, le agregamos el pollo. Empezás a revolver y si tenés un poquito de caldo, si no, un poquito de agua para que se haga un juguito que le dé sabor a nuestro pollo, que le agregue mucho más sabor. Solamente le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta y una cucharadita de pimentón. Con todo esto en la sartén, terminamos de cocinar, retiramos del fuego y es momento de empezar a armar nuestro crumble. El crumble es toda esa cubierta que va a quedar dorada, va a quedar gratinada, va a tener un crocantor y va a ir por arriba de nuestro pastel de pollo. A estos 100 gramos de queso rallado le vamos a agregar otros 100 gramos entre harina y puede ser pan rallado, puede ser panko, pueden ser copos de maíz rotos, puede ser puré de papa deshidratado, puede ser también unas galletitas saladas, pisadas. Vas a hacer un mix entre harina y un poco de miga y le vamos a agregar 50 gramos de manteca. Manteca a temperatura ambiente. Tiras todo en un recipiente y con los dedos empezás a pellizcar, que se una la manteca con la harina, con las migas, con el queso. Tiene que quedar todo bien unido. Ahí te va a quedar como un empaste, no tengas miedo, está perfecto. Apenas pisamos la calabaza, no necesitas hacer un puré muy elaborado porque vas a ver que la calabaza está bien tierna, se va a juntar, va a tener un poquito de dorado y eso es lo que queremos. En la base de la fuente vamos a poner todo lo que es el puré de calabaza. Vas a forrar bien por los costados y por la base. En el centro vamos a volcar todo el relleno de pollo y por arriba vamos a empezar ahí a romper un poco nuestro crumble y vamos a tapar toda la superficie.
así como está, va directo a un horno que ya va a estar precalentado unos 5 minutos a las chapas bien, bien fuerte. Y lo vas a dejar que tome temperatura, que se junten todos los sabores y por sobre todas las cosas que se gratine esta superficie. Que termine de disolverse esos sabores y unirse con todo nuestro pastel. Son unos 10 a 18 minutos, no más de 20 minutos, vas a tener tu pastel listo. Voy a probar. Mira si quedó gratinado. Perdón. Todas esas tomas que siempre quise hacer, las estoy haciendo en este video. Tres recetas, una de las tres tenés que hacer. Decime, una de las tres te tiene que tentar. Ese volcán es tan fácil que quiero hacer uno yo ahora mismo. Llegamos al final del video. Si te gustó, me regalas un like. Si no te gustó, pones uno para abajo. Si te suscribís, apretá la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que subimos video nuevo. Y si comentás y lo compartís, te lo voy a súper agradecer. Nos vemos en el próximo video.